Guillermo Gastiazoro dijo que falta mucho para las próximas elecciones y que los enfrentamientos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional no es favorable para la ciudadanía. Bueno, nosotros siempre dijimos que íbamos a ser críticos, controladores, que esa es nuestra función, ¿no? El ejercer el contralor del gobierno municipal. No le tememos y a las mayorías, ni a los números especiales, ni nada de eso, porque ya supimos ser hasta 4 ediles y ahí en algunas épocas. Pero como también le dijimos a la ciudadanía, vamos a proponer, como siempre hicimos durante estos 5 años, esperemos que esta vez, que seguramente el gobierno departamental va a tener sus cambios porque algunos actores políticos no van a estar, nos atiendan un poquito más, ¿no? Digo, que miren hacia las propuestas del Frente Amplio y que no nos enfrentemos tanto entre lo que es el Partido Nacional y el Partido Frente Amplio, porque para la próxima campaña política falta mucho. Nada, entonces creo que hay que pensar en la ciudadanía. Nosotros ya estamos preparando varias propuestas nuevas, de las que dijimos en campaña política que íbamos a hacer, principalmente en lo que tiene que ver con vivienda, con trabajo, cómo salir a conseguir trabajo para nuestros moradores. Y bueno, eso es lo que básicamente vamos a hacer durante estos 5 años. Fue o será nombrado próximamente Rodolfo Riani como director de Casa Abierta. Usted es una persona que ha trabajado bastante también en el tema de adicciones. ¿Cómo ve ese nombramiento? Y bueno, nosotros siempre dijimos que para esos lugares tienen que ser cargos técnicos, ¿no? Digo, principalmente del ser vinculados a una problemática que es tan sensible hoy en nuestra sociedad, principalmente con nuestros jóvenes, que nos afecta a todas las familias, porque esto no hay de ricos ni de pobres, nos afecta a todos por igual. Y bueno, pero son las cuestiones de la política, la ciudadanía eligió, y ellos tienen la potestad de colocar a la gente en sus respectivos cargos, ¿no? Bueno, gente eligió y veremos qué es lo que sucede durante estos próximos 5 años, ¿no?